Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es José Roberto Briones Hernández y el día de hoy tenemos un evento que para mí es muy importante y especial porque vamos a hablar de uno de los filósofos, escritores más importantes, uno de los más importantes del siglo XXI. También está considerado como novelista y ha escrito también sobre política y sobre diferentes cuestiones importantes que han llevado la historia y han utilizado diferentes gobiernos para intentar pisotear los derechos del individuo y diferentes cuestiones. Entonces, el día de hoy tenemos el placer de platicar de George Orwell y su libro 1984, el cual creo que para todas las generaciones debería de ser una lectura que creo que les va a parecer más que interesante, puesto que es una manera de darnos cuenta, no nada más en todo el mundo, sino en Latinoamérica en específico y en México más específico todavía, que estamos pasando por un proceso en el cual estamos siendo adiestrados desde que somos pequeños, desde que nos empiezan a cambiar el pasado para poder acoplar sus discursos del presente, para tener un poder más grande todavía en el futuro, ¿no? Todo ese tipo de cosas nosotros las podemos analizar dentro de la novela de George Orwell, 1984, la cual habla de una novela de ciencia ficción en un futuro, en 1984, en donde ya hay un control de los gobiernos total sobre la mente misma del ser humano, en donde eres educado desde cero, te empiezan a meter ideas que ellos mismos van creando, hablan de un lenguaje inclusivo, empiezan a hablar de un lenguaje específico que ellos mismos van creando para entonces ahora aún más ir acoplando más sus discursos. Y pues bueno, me gustaría con esto presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Uno de ellos es un amigo que ya tenemos mucho tiempo de conocernos y con el cual he tenido la oportunidad de ya colaborar anteriormente. Su nombre es Eduardo Ruiz, quien es mexicano, es escritor y profesor, y acaba de escribir un libro, el cual me da gusto, mucho gusto, y te felicito por poder ya presentarlo como tal. Su nombre es Prometeo y el Juego de la Innovación. Me da mucho gusto que estés por aquí y tener la oportunidad de volver a platicar en un evento como este. Gracias, Eduardo. Y del otro lado también tenemos a Yomar Moreno, coordinador del Movimiento Libertario de Venezuela y secretario general de la Alianza Libertaria de Latinoamérica. Y bueno, pues les doy la palabra, Lalo, me gustaría que comenzáramos contigo, me gustaría que nos platicaras y que nos abrieras más sobre el tema de George Orwell y 1984. Muchas gracias, Roberto, Yomar, Víctor, México Libertario, y bueno, esta amena introducción que nos has dado, Roberto. Sí, 1984 es un libro muy importante. Es también un libro muy vigente que debería de ser leído y analizado con puntualidad, porque si bien este texto fue escrito entre 1947 y 1948, publicado en 1949, planteando un futuro distópico con la fecha de 1984, podemos considerar que hay muchos elementos contemporáneos que corresponden a los temas centrales de este libro. Yo me quiero concentrar en dos que me han llamado mucho la atención, que es la condición humana. La condición humana en relación al lenguaje y la condición humana en cuanto al dominio que hace una estructura poderosa como el Estado, un Estado totalitario, que aniquila los sentimientos y la capacidad de expresar el amor entre los individuos. Bien, esta obra, en términos generales, plantea el desarrollo de dos personajes muy interesantes. Uno es Winston Smith, que es el personaje central de esta obra, pero aquí quiero acotar algo muy curioso. Llegué a leer directamente de Orwell que él mencionaba que su obra, que esta novela, es una historia de amor. Es una historia de amor entre Winston Smith y Julia. Una historia de amor que, pese a esta maquinaria aplastante, monstruosa, que representa el Estado totalitario, socialista propiamente, porque recordemos que plantea esta posibilidad de que el futuro esté dominado en 1984 por diferentes sistemas en confrontación, pero que cada uno de estos sistemas corresponden al socialismo, un mundo global dominado por el socialismo, pero confrontado en sus propias contradicciones.
Y en este sentido, este estado totalitario gigantesco aplasta al individuo, aplasta la capacidad de expresarse, la capacidad de comunicarse, de ejercer esta lengua que transmite la esencia humana más íntima o una de estas características de la esencia humana que corresponden al amor. Un amor truncado, un amor fracasado entre Winston y Julia, que si recordamos, este desenlace trágico, porque también es una historia muy trágica, consiste en la anulación o la traición justamente de uno con otro. Es decir, el Estado o esta maquinaria puede meterse en la cabeza de los individuos y determinar cuáles van a ser sus actos, sus deseos, sus pensamientos, pero también su manera de sentir. Entonces, ante esta última parte que corresponde a la tragedia y a la traición de los personajes, me gustaría dirigir la introducción de este libro. Para conseguir esto, para meterse en la cabeza de los individuos, nos plantea Orwell en esta novela que hay tres consignas muy importantes, tres consignas que más bien parecieran estar dentro de un aparato propagandístico que correspondían a la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. El lector, al acercarse en una primera instancia a estas tres premisas o a estas tres consignas, identificamos inmediatamente que hay una contradicción inmediata. ¿Cómo podemos entender que la guerra es la paz, que la libertad es la esclavitud y que la ignorancia es la fuerza? Bien, para que esto se pueda sostener en esta estructura de la propaganda de este mundo distópico, que no perdamos de vista que sigue siendo muy vigente, en la segunda parte de esta introducción me gustaría mencionarlo, la vigencia de 1984 y las ideas de Orwell. Bueno, estas tres consignas se logran sostener a partir de una maquinaria sistemática del Estado, a lo que Orwell le va a llamar los cuatro grandes ministerios. Encontramos el Ministerio de la Verdad, que corresponde propiamente al aparato cultural, a las noticias, a la información, a la manera de cómo se debe de comprender la historia. Y el decir cómo se debe de comprender la historia es una historia hecha a la medida del partido totalitario. Ese es el Ministerio de la Verdad, que en otro sentido, como al acercarnos a la novela, vamos a ver que el Ministerio de la Verdad es propiamente el Ministerio de la Mentira, donde una noticia que hoy consideramos como verdadera, al día siguiente es falsa, y pasado mañana vuelve a ser verdadera. Entonces, este Ministerio de la Verdad juega con esta contradicción. El otro es el Ministerio del Amor, que corresponde al de la justicia, pero la justicia vista como un castigo, esta manera de imponer el orden anulando la libertad justamente de los individuos. Es una corrupción total. El siguiente ministerio es el de la abundancia, que es propiamente el de la economía. Y al hablar de abundancia, pues esta atmósfera distópica de este futuro planteado en 1984 es de la miseria absoluta. Es una pesadumbre que bien podemos ver reflejada en todos los sistemas socialistas. Y veamos aquí la capacidad profética hasta cierto punto del mismo Orwell de señalar que el socialismo va a llevar a la miseria humana, en su sentido económico, a la miseria humana en la anulación de las libertades y a la miseria humana en confundir la mentira con la verdad. Y por último, encontramos el Ministerio de la Paz, que este corresponde supuestamente al de la guerra, al de buscar la paz a través de la guerra. La guerra es la paz. Bien, ¿cómo estos cuatro ministerios y estas tres grandes consignas van a tener un impacto en la psique, en el aparato cognoscitivo de los individuos que conforman esta sociedad distópica? Pues para ello van a tener que desarrollar y ejercitar lo que es la aniquilación del lenguaje. El lenguaje es una parte muy interesante porque detengámonos un pequeño momento en cómo entender a lo que se refiere esta aniquilación del lenguaje. En el libro le llaman como la creación de la nueva lengua, y la nueva lengua corresponde propiamente a la creación de un nuevo diccionario, el diccionario de la nueva lengua. Sobre esto podemos identificar muchos elementos contemporáneos, pero entendamos primero qué es la lengua. La lengua, como tal, es un sistema de signos que al articularse logran transmitir un conocimiento, logran comunicar algo.
eso en una primera instancia es la lengua. Esta articulación de signos y de sistemas lingüísticos que van a propiciar la comunicación humana. ¿Pero qué es lo que comunica el ser humano? Y veamos que aquí viene este otro rasgo esencial de la naturaleza. Un rasgo esencial de la naturaleza es la comunicación. Y el otro rasgo esencial de la naturaleza humana es transmitir y comunicar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Por esto, el elemento central que encontramos entre la relación de Winston y Julia es fundamental. Hay una comunicación en su sus sentimientos, en sus emociones, contrastando con la nueva lengua que limita justamente la capacidad expresiva de los individuos. Bien, estos dos elementos, lo que corresponde a la comunicación y al amor del ser humano, son rasgos esenciales que podemos ir identificando. Pero esta nueva lengua, que señala Orwell en 1984, no consiste en crear propiamente nuevas palabras, sino más bien aniquilar el lenguaje viejo, aquello que le llama la vieja lengua. ¿Y por qué hay un deseo de aniquilar esta vieja lengua? Precisando nuevamente el sentido del lenguaje y la comunicación, es que las palabras, a través de la comunicación escrita y oral, estamos también ejerciendo nuestra capacidad de pensamiento. Nosotros, el lenguaje, como una articulación sistemática de un sistema de signos, logra transmitir este pensamiento. El lenguaje es una representación de nuestra realidad. Es decir, el lenguaje es una mera abstracción que nos sirve para encontrar puntos de referencia para comunicarnos y expresarnos, tratar de llegar a una objetividad más plena. Porque si el lenguaje no se sustentara, como lo ha hecho a lo largo de la historia, pues no habría una consistencia en lo que interpretamos, una consistencia en lo que vemos, sino solamente quedaría una vaga interpretación. Es decir, un mundo de subjetividad donde todo está permitido. Pero este mundo de subjetividad donde todo está permitido tampoco es válido en 1984, porque este mundo de la subjetividad es la ley y la verdad que establece justamente un estado totalitario. Pero comencemos a indagar un poco más. ¿Cómo el lenguaje puede desarticularse y destruirse? ¿Cómo el lenguaje puede romper justamente las estructuras esenciales del ser humano? Si bien no me quiero detener en las vigencias de estos elementos, podemos mencionar el lenguaje inclusivo, que ya mencionaba Roberto al principio en la introducción. Romper la estructura del lenguaje con este de los amigues que hoy existe y que realmente está corrompiendo la comunicación humana, pues nos lleva a estos extravíos de que cualquier subjetividad es una verdad. Este doble piensa del que nos habla este Orwell. Pero no me voy a detener a hablar de esta semejanza y este paralelismo con el lenguaje inclusivo, sino más bien adentrarnos a lo que corresponde el propio sentido de esta novela. Para corromper el lenguaje, Orwell nos menciona que se exaltan principalmente las emociones frente a la racionalidad. La gran emotividad que vemos en los 2 minutos de odio, cuando se reúnen a todos los miembros del partido y ponen una pantalla gigantesca donde vemos al enemigo y al salvador, se está exaltando esta emotividad. Es decir, se detiene el juicio del pensamiento y se exalta la emotividad de las sensaciones y de las emociones. Y esto es un elemento sumamente peligroso. Y aquí, para hacer el acercamiento con nuestra realidad contemporánea, con nuestros gobernantes populistas, ¿acaso estos 2 minutos de odio no se pueden parecer a las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador? Que no son, bueno, fuera que solamente se mantuvieran 2 minutos, porque creo que duran hasta 3 horas. Esos 2 minutos de odio, o estos 90 minutos, 120 minutos, en donde el personaje que representa al Estado toma la pantalla para despotricar en contra de sus enemigos, los enemigos del Estado, donde no solamente son periodistas, donde no solamente son el sistema, como él lo nombra, el neoliberalismo, sino todos sus opositores, son los que representan pues esta referencia a los 2 minutos de odio que Orwell nos menciona en esta parte. Pero regresando también al discurso y la deformación del lenguaje, hoy en día,
estamos observando también una invasión de rusos hacia Ucrania. Y logramos percibir cómo el lenguaje de Putin es decir, la guerra es la paz. Voy a invadir para que no me invadan y evitar una guerra más grande. Voy a, ¿cómo le llamó a esto? Como barrer el viejo nazismo europeo, desnazificar, justamente. Desnazificar. Exactamente, desnazificar a Ucrania. Entonces vemos cómo este doble discurso, este doble piensa del que nos menciona Orwell, sigue teniendo una vigencia gigantesca. Así que podemos también generar una serie de preguntas. ¿No hay un paralelismo entre 1984 y la realidad que vivimos hoy en día? ¿No sigue aportando el aparato propagandístico este tipo de consignas? Pensemos, por ejemplo, en Cuba. En Cuba, que se sigue alimentando este espíritu romanticón, este espíritu de exaltar la revolución cubana contra la tiranía yanqui. Estos dueños de la propaganda justamente definen un mundo entre amigos y enemigos. Son amigos los que están de mi lado y todos los que estén en mi contra son mis contrincantes, mis adversarios. El caso de Cuba es este otro ejemplo, la exaltación de la revolución cubana frente a la tiranía yanqui. ¿Y qué vemos también en este tipo de sistemas? Para mantener la paz existe un control prácticamente absoluto de lo que corresponde al ejército. Estas naciones que hablan de la paz, exaltan la revolución, que se asumen como víctimas, perseguidos por los grandes tiranos como lo son Estados Unidos y sus aliados, los capitalistas, los neoliberales, ellos son los culpables. Esta referencia con los dos minutos del odio lo vemos en cualquier momento y en cualquier tipo de sistema de gobierno que ejerza un tinte totalitario. Esta otra consigna de la ignorancia es la fuerza. Y nuevamente quiero regresar con López Obrador, porque corresponde a nuestra inmediatez y a mí me corresponde también como mexicano. Pues cuando López Obrador habla que sus principales críticos, sus adversarios dentro del pueblo, son aquellos que tienen licenciatura para arriba. Ellos son sus principales adversarios. ¿Por qué le habla al pueblo, al que denominó como pueblo bueno? Este tipo de confrontación, de diferenciación entre unos y otros, los míos contra mis adversarios, es prácticamente algo que podemos ir observando a lo largo de las letras que configuran las ideas de 1984. Un mundo volteado, una realidad que se contradice de manera constante. Estas acciones las vemos reflejadas de una forma que es preocupante. Otro elemento que corresponde a la perversión del lenguaje y el aparato de la propaganda del Estado, la podemos observar cuando estos sistemas, si bien, haciendo un pequeño paréntesis, si bien Orwell representaba e imaginaba en esta novela un mundo futuro dominado por el socialismo, y hoy la realidad, el hecho muestra que el socialismo está muerto, que el socialismo solamente es un fantasma que recorre el mundo y ve dónde puede instaurarse, el socialismo está muerto. Sin embargo, se ha transfigurado o logra transfigurarse en lo que hoy le podemos llamar como estas ideologías políticas del progresismo o la izquierda contemporánea, correspondiente a los populistas. Casos muy claros pueden ser Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina y México. Este socialismo muerto se ha transfigurado. Y cuando usan las expresiones, por ejemplo, sobre la abundancia o sobre la miseria que se vive en estos países por culpa de la tiranía de los ya mencionados capitalistas o neoliberales, es simplemente seguir deformando el lenguaje. Porque siguen existiendo contradicciones, porque pareciera que estas personas que se han convertido en una pequeña oligarquía que cada vez acumula más poder y más riqueza, repiten este discurso, discurso de la confrontación del doble piensa orwelliano. Y vemos a sus hijos, a los hijos de los presidentes, pues en yates, en autos lujosos, en mansiones gigantescas, y es aquí donde me parece muy interesante reflejar la cosmovisión o la psique o el aparato cognoscitivo de los individuos que corresponden
al partido en 1984 como los que hoy en día siguen respaldando de forma directa a estos populistas. La ignorancia es la fuerza, lamentablemente. Y bueno, para ir cerrando esta primera introducción o esta primera presentación, la deformación del lenguaje en la novela de Orwell es reflejada en nuestra realidad actual. Y creo que una invitación que podemos ir haciendo es detenernos a pensar un poco, no permitir este tipo de arbitrariedad que sustenta una hegemonía, un aparato totalitario, como lo podemos ir observando, para rescatar estos dos elementos, rescatar la capacidad de percibir al otro y comunicarse con el otro, recuperar y no perder esta esencia humana que corresponde al pensamiento a partir del lenguaje para transmitir justamente la dignidad como en los individuos, la dignidad que se comparte al expresar ese sentimiento hacia otros seres humanos. Si no logramos detener esta maquinaria emocional, emotiva y pasional, pues nos esperará o nos esperan muchos pasajes sombríos, como se muestran en 1984, y estas realidades tristes y lamentables que vivimos en nuestros países ya mencionados y en muchos otros. Entonces me gustaría cerrar con esta parte, la invitación que hace Orwell también a recuperar la esencia humana, la dignidad humana, a partir del lenguaje y el pensamiento para poder comunicar realmente nuestras ideas y nuestra libertad. Muchas gracias, Roberto. No, pues excelente, Eduardo. Sí, y de hecho tocaste algo que yo ya esperaba que ibas a tocar, que son las mañaneras. Es la primera imagen que se me viene en la cabeza de los 2 minutos de odio. Y como bien dices, no son 2 minutos, son horas. Y es interesante, hay una parte que también a mí se me hace muy interesante, en donde unos niños llegan a la casa de Winston y le dicen que lo van a matar, ¿no? Porque ahí te das cuenta de cómo en realidad este tipo de gobiernos basados en populismo, que exactamente lo que hacen es cambiar el lenguaje, que es una descripción de la realidad, para poder describir fenómenos de la realidad, lo empiezan a cambiar para que no describa fenómenos de la realidad y entonces ellos puedan acoplar a sus discursos, ¿no? Es interesante, es muy interesante también la idea de que vivían totalmente bajo un ojo que los está cuidando, literal, o sea, que todo el tiempo hay una televisión prendida, que todo el tiempo se les estaba cuidando, que no podían ni siquiera tener facciones en la cara específicas de no sé, a lo mejor confundido o algo por el estilo, porque ya podía ser alguien que entonces podía estar en contra del gran hermano, ¿no? Que en un principio pues ni siquiera se sabe si existe o no, ¿ah? Pero bueno, me gustaría pasar a Yomari, que nos dé un poquito más de información sobre todo esto tan interesante que es 1984 de George Orwell. Adelante, Yomari. Bueno, primero, suscribir las palabras de Eduardo con respecto a todo. Realmente creo que es una buena manera de resumir y describir lo que representa la novela 1984. Agradecer a Víctor y a Roberto por la invitación y a todos los que nos están viendo, tanto en vivo como en diferido. Y bueno, en lo particular, a mí me gustaría destacar con lo que terminaste diciendo sobre este gran hermano que nos observa y que nos ve en todas partes, porque por lo menos en la experiencia en Venezuela, con este tema de la propaganda, en todos los edificios, en todas las avenidas, en todas las carreteras, hay unos ojos. Estos ojos te vigilan. Y estos ojos que te vigilan son la mirada de Hugo Chávez. Esta mirada está intrínsecamente relacionado con propaganda, pero no con propaganda para ganar unas elecciones o no por una propaganda que tiene como fin establecer alguna, digamos, debate, sino más bien para promover el miedo, para promover el control y para establecer de que no importa dónde estás, no importa qué estás haciendo, está ahí observando enfrente de tu casa, del comercio, cuando haces un supermercado o lo que sea que hagas, está ahí presente. Y eso no es casualidad. 1984 está inspirado en el régimen estalinista que se instaló en la Unión Soviética. Orwell, obviamente,
al vivir lo que representaba esto y al verlo con sus propios ojos y ver posteriormente la expansión de este régimen por toda Europa, lo único que podía imaginarse era de que el futuro, en este caso 1984, podía llegar a terminar así. Hay que recordar que en el 49, cuando se publica esta novela, estamos al comienzo de la Guerra Fría, Alemania está dividida y el mundo está viendo que el régimen que derrotó a la Alemania nazi es peor o igual que ellos, que es la Unión Soviética. Ahora, el asunto aquí es que esta novela, aunque para algunos sería mucho mejor que tuviera más alcance, en realidad ha tenido un muy, muy importante nivel de penetración en la sociedad. Realmente 1984 ha llegado a ser, más allá de una novela profética o de advertencia, ha llegado a ser una novela que se enfoca básicamente en un símbolo pop. Hoy en día películas como Tomorrowland la toman como referencia para hablar de una distopía. Muchas películas, novelas, cómics, series, etcétera, toman como referencia 1984 precisamente para hacer referencia a esta, digamos, imagen de un futuro distópico y totalitario. Ahora, el asunto aquí es que, y para mí es un gran problema, esta visión que nos plantea Orwell sobre el totalitarismo del futuro, donde la guerra es la paz, como bien menciona Eduardo, se diluyó entre la sociedad y creemos que es un futuro distante, aun cuando vemos sus símbolos, no solamente en Rusia, en Venezuela, o en Cuba, o en Corea del Norte, sino también en sociedades que nosotros podríamos creer que son libres, como por ejemplo Estados Unidos, la Unión Europea. Bueno, obviamente China no es libre, es un régimen comunista totalitario, y entre otras naciones que se supone que son libres, democráticas y transparentes, terminan adoptando estas modalidades de vigilancia constante, donde el individuo no tiene privacidad, donde cada uno de nosotros es espiado, donde cada uno de nosotros es sometido. Y cuando Eduardo menciona lo del lenguaje, esto es algo muy importante, porque aunque el lenguaje cambie con el transcurso del tiempo, porque es algo natural, es algo evolutivo, es algo que funciona dentro de un espectro, digamos, de orden espontáneo. Obviamente nosotros no hablamos como los españoles hablaban hace 500 años. Y tampoco hablamos como los españoles que hoy en día existen. Y los mexicanos y los venezolanos hablamos distinto. Los brasileros y los portugueses tienen un dialecto distinto. Este lenguaje que promueve, digamos, ciertos sectores políticos, no tiene como fin, digamos, la inclusión, no tiene como fin la pluralidad en la sociedad. Quien controla el lenguaje controla al mundo, porque como dice Eduardo, es una descripción de la realidad. Y hoy en día, tanto Vladimir Putin en Moscú como John Biden en Washington usan la manipulación y usan la neolengua para manipular a las masas. Claro, o con fines completamente distintos. Obviamente no vamos a decir que persiguen el mismo fin, pero utilizan las mismas técnicas. Y eso nos podría conducir, si no es que nos está llevando ya a un mundo en una situación de totalitarismo bastante abrumador. Hoy en día la guerra es constante. Obviamente nosotros no vemos escenarios como lo que puede haber ocurrido en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera o durante, digamos, la Guerra Fría, pero el lenguaje es algo muy importante. Actualmente se habla de la guerra contra las drogas, la guerra contra el cambio climático, la guerra contra el automóvil, la guerra contra el hambre, la guerra contra lo que ellos quieran, la guerra contra las mafias del poder, por ejemplo, con López Obrador. Y este lenguaje, obviamente, no, en muchas ocasiones no se traduce en ejercicios de guerra, como podríamos imaginar. Otras ocasiones sí, pero este lenguaje tiene un solo fin, y es hacer que la población y la nación, en este caso, permanezca en una situación de guerra, en una situación de incertidumbre. Por lo menos, en el caso venezolano, la guerra económica, la guerra contra la oligarquía, contra la burguesía, contra el imperialismo, contra el capitalismo, contra las desigualdades, etc.,
y eso dio paso a poderes especiales, eso dio paso a la centralización, eso pasó a la violencia y a lo que hoy conocemos como el peor régimen, básicamente, que existe en el continente latinoamericano y que financia abiertamente a toda la izquierda latinoamericana en su nómina, básicamente, para que ellos o sean cómplices o exporten el modelo que existe en Venezuela. Ahora, con respecto a la novela y su impacto social hoy en día, el impacto social es abrumador. Realmente creo que no hay ninguna universidad o no hay ningún lugar en donde no se sepa qué es la novela. Ahora, el asunto está en que si la gente llega a entender a lo que se refiere, como he mencionado, el tema se ha diluido sobre la población, la gente subestima el entorno en que nosotros estamos y dice, no vale, yo no creo que eso vaya a ocurrir, nosotros no creemos que eso pueda llegar a pasar, nosotros somos libres, somos una democracia, esto que lo otro. Y en realidad, pueden ser, digamos, México, o pueden ser Argentina, o pueden ser Chile, o pueden ser Alemania, o pueden ser Rusia, y van a tener características en común. La pandemia nos demostró que los estados son capaces de destruir las libertades si se lo proponen, básicamente. Y esto sin distinción de quiénes sean los que están en el estado, como si el estado fuera una entidad separada de quienes la gobiernan como tal. Y eso nos pone en una situación muy peligrosa. Oswald no simpatizaba efectivamente, digamos, con las ideas que nosotros defendemos, tanto en la Alianza como en el movimiento y los mexicanos libertarios. Era un socialdemócrata, pero era una persona convencida en que, indistintamente de estas diferencias, debe primar la libertad, debe primar, digamos, el respeto entre las partes. Y siendo él un socialdemócrata, advierte a través de esta novela el camino que podría conducir al mundo. Efectivamente, no va a haber una situación exactamente igual a la que él describió en la novela, pero como podemos ver, esta novela ha servido tanto como advertencia como manual para muchas democracias y muchas dictaduras, simplemente copiar y pegar la manera en que manipulan a las masas y la manera en que se controla la población. ¿Cómo nosotros podemos confrontar esto? Más allá de simplemente discutir sobre cómo es que esta situación ha llegado hasta acá, entendiendo y analizando quiénes están realizando estas acciones, identificar cuidadosamente quiénes están siguiendo este libro y esta novela como tal. Porque, como bien lo mencionó Eduardo y Roberto, las mañaneras de López Obrador son los dos minutos de odio que López Obrador utiliza para básicamente manipular e inyectar esta confrontación sobre la población de México. Igual que podía ocurrir a lo presidente, que es básicamente el canal, el programa de televisión de Hugo Chávez, que duraba hasta 4 horas, 5 horas, sin problema, manipulando e insultando, haciendo órdenes ejecutivas sin firmar un papel, y así en diversas ocasiones dar pie a que, bueno, el autoritarismo avance constantemente. Hay otras novelas importantes como Un Mundo Feliz, que también han tenido cierta vigencia hasta nuestros momentos, donde quizás obviamente no hay una situación de miseria, no hay, digamos, una situación de control, digamos, al antaño, que es con policías, con ejército, con cámaras, pero sí con la estimulación, sí con la manipulación y sí, evidentemente, con el placer. Cuando Eduardo menciona lo de que en la novela el amor, el sexo y todo lo relacionado con las emociones era reprimido, hoy lo podemos ver, ¿no? Como lo que muchos podríamos identificar con los conservadores, que bueno, no están a favor de la liberación sexual, no están a favor de, digamos, de los preservativos, o no están de acuerdo con estas medidas que algunos libertarios defienden y otros no, sino más bien con los que supuestamente promueven estas agendas, pero reguladas bajo el Estado, reguladas donde básicamente para actuar debemos pedir permiso o tenemos que tener cierto nivel de consentimiento burocrático, algo que ha conducido, por ejemplo, a situaciones como España, donde la violencia, las leyes que supuestamente van a combatir la violencia de género, lo que provocan es desigualdad ante la ley,
más violencia y agresiones entre las personas. Y ese es el principal objetivo de estas leyes. No prevenir la violencia, no es resguardar la igualdad ante la ley, ni tampoco pretender que vivamos en una sociedad en paz. Más allá de robar, que efectivamente el Estado hace eso, es el control. Entonces, no es solamente decir que la novela habla de un mundo distópico y totalitario que representa los regímenes que hoy en día oprimen a las poblaciones, sino también tomar en cuenta de que muchas de las naciones que hablan de ser libres, prósperas y, digamos, ejemplo quizás para nosotros en muchos aspectos, porque no lo podemos negar, han utilizado y utilizan hoy en día medidas que describen perfectamente la novela de 1984. Y eso es una advertencia, eso es una señal de que podemos terminar exactamente así, podemos terminar en una situación de caos, podemos terminar en una situación donde el gran hermano nos vigila, podemos terminar en una situación donde, o por buscar un cambio, o por simplemente, supongamos, estar cansados de algún sistema, caer en esta paradoja, digamos, totalitaria, donde hablan de paz, que es la guerra, que la verdad es manipulada por la mentira y la ignorancia, en donde el amor es cambiado por la violencia y la opresión, bajo este lenguaje, o digamos como hablaba Oswald, neolengua, donde se cambia el significado de las palabras, y al cambiar el significado de las palabras, efectivamente cambia el significado de la realidad, básicamente, porque si nosotros no somos capaces de comunicarnos de manera libre, tampoco vamos a ser capaces de comunicarnos y describir la realidad como es realmente. Hoy en día incluso, digamos para los libertarios, hablar sobre propiedad privada, libre mercado, o de respecto a las libertades individuales, puede llegar a ser raro. ¿Por qué? Porque el Estado se ha encargado de manipular las palabras. Hoy en día estas palabras pueden ser consideradas contrarias a lo que simbolizaban anteriormente. Hace 2 siglos, cuando las personas hablaban de liberalismo, hablaban de libertad. Hoy en día, cuando hablamos de liberalismo, nos señalan como fascistas. Entonces, hasta ahí llega la manipulación del lenguaje, cuando el fascismo efectivamente es una variante del socialismo y que efectivamente es contraria a todas las premisas que los liberales libertarios promovemos. Y eso no es ciencia ficción, eso no es una fantasía que Orwell haya planteado en su novela, es una realidad. Hoy en día vemos las redes sociales y es eso. Hoy día vemos la televisión y es eso. Hoy en día vamos a las leyes y es eso. Esto no es simplemente una cuestión de decir, no, bueno, es que Orwell escribió una novela que es muy buena y que describe el totalitarismo. No creo que describa el totalitarismo como tal, sino la realidad. Y no es algo nuevo. Ya en la Segunda Guerra Mundial ya hablaban de noticias falsas, la propaganda. Y hoy en día, precisamente, las noticias falsas, la propaganda, nos han llevado al conflicto. Incluso, ahí lo podemos ver en casos como de Donald Trump, o podemos verlo de Marine Le Pen, donde, utilizando la manipulación, el nacionalismo y las noticias falsas, la gente gana elecciones. Sean transparentes o no, ya esa es otra cosa que podríamos discutir. Pero el hecho de que eso sea así significa que la mentira ya es la verdad, y la verdad es la mentira. Entonces yo creo que hemos cruzado una línea muy peligrosa, que estamos en un momento de mucha conflictividad, y que el papel que nosotros debemos tener es de no dejar nunca de repetir de que la libertad es algo primordial, de que sin importar quién gobierne, el Estado tiene que ser pequeño, mínimo, sin intervenciones, y que básicamente esta novela no es que no sea popular o que nadie la haya leído, cuando realmente se ha convertido en una referencia en todo tipo de contenido, sino que precisamente la manipulación ha hecho que nos digan, no, ustedes saben que 1984 es una distopía, pero es una fantasía, es ciencia ficción, es una novela de entretenimiento, cuando en realidad puede ser perfectamente un libro de historia, perfectamente puede ser un libro bibliográfico
de todos los totalitarismos alrededor del mundo. Y me gustaría finalizar mi intervención dejando algo bastante claro. Y es que si los que creemos en la libertad, creemos en esos valores, en esos principios, en esas propuestas, y somos conscientes de esta realidad, no somos capaces de hablarlo, no somos capaces de decirlo, y ser concretos en lo que defendemos, sea en México, en el caso de ustedes, en Venezuela, en mi caso, o indistintamente en qué parte del mundo estén, vamos a estar condenados. Si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer, y debemos ser conscientes de esa realidad. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, fue muy interesante todo lo que nos platicas, porque en realidad me quedo con una parte al final, y creo que la novela hace mucho énfasis en esto de la nueva lengua y cómo se van desvirtuando, y creo que es interesante e importante de que se siga tocando este punto siempre en cualquier tipo de debate, puesto que me he dado cuenta, por ejemplo, yo también, inclusive hasta en grupos liberales, libertarios, activistas y de todo tipo, en donde una persona habla de una cosa y te das cuenta de que otra persona ya está hablando de otra y dices, pues tenemos la mitad. Y ahí es donde nos damos cuenta de que sí, en muchos aspectos, mencionaste a Donald Trump, él es un muy buen ejemplo de ello, cómo va modificando todo ese lenguaje que va utilizando y que las personas no se preguntan si en realidad tiene lógica esa conexión de palabras, o si nada más es doxa o en realidad es algo episteme, o sea, que algo que en realidad está definiendo algo de la realidad, sin embargo lo repiten, sin embargo lo defienden. Y aquí llega otro punto que es para ambos. ¿Por qué? Y de hecho en la novela lo menciona y me gustó mucho esa parte, pareciera que las personas, inclusive de tener de algún recuerdo que existe, de tener alguna prueba física fehaciente de que algo es como es, ¿por qué aún así la gente sigue diciendo no es cierto, no es así, no me importa lo que tú digas porque a mí me educaron y porque a mí me enseñaron que eso es así, y no importa la lógica porque la verdad es ir en contra misma de la lógica, ir en contra de la misma lógica es lo correcto. Eduardo, ¿qué me puedes hablar al respecto sobre estos dos temas que tocamos aquí? Ahorita que se unen sin ningún problema. Claro, Roberto, bueno, también mencionar que estoy muy de acuerdo en todo lo que mencionó Yomar, y justamente esto se enlaza a la pregunta que arroja Roberto. Quien domina el lenguaje domina el mundo. Y en ese sentido, ¿cómo es posible que la realidad palpable, la realidad inmediata, logra ser atravesada y prácticamente ultrajada a partir de un discurso sin sentido, un discurso totalmente incoherente? ¿Y cómo es que hay multitudes que siguen correspondiendo y creyendo esta extraña lógica del lenguaje creada por estos personajes, sea desde Obrador a Putin, a Trump, Biden, Maduro, etcétera? Considero que una parte muy, muy, muy importante tiene que ver con esta, ya mencionado, la exaltación de las emociones. Cuando el corazón habla más que la cabeza, hay que tener cuidado, porque las emociones omnibulan justamente nuestra capacidad de razonar, de interpretar y de mirar la realidad. Si el pensamiento es atravesado por esta nueva lengua o esta forma arbitraria de violar la comunicación, de violar el lenguaje, pues caemos en este tipo de estragos, donde la enajenación de los individuos hacia la imagen del gran líder se convierte en su premisa y en su bandera. Es ahí el gran peligro que atravesamos justamente con este tipo de sistemas populistas, socialistas, que intentan imperar a partir de la violación del lenguaje, creando una doble interpretación, este doble piensa, esta contradicción constante. Si logramos detener el calor de nuestras pasiones para explicar con la frialdad de nuestra razón, pues quizás las cosas serán distintas. Y para cerrar la pregunta y darle el paso a Yomar, creo que una cuestión muy importante es que la razón es una herramienta mucho más nueva que las pasiones. Si hablamos en un sentido formal, el racionalismo
ilustrado, la ilustración se forja hace poco más de 200 años, donde justamente se dice, vamos a detenernos a pensar frente a esta fantasía, frente a esta consigna del dogma que corresponde propiamente a las emociones y a las pasiones. Y esto es justamente lo que creo que multitudes, como en México, 30 millones, se dejaron llevar por el corazón y las emociones que por la razón y el sentido lógico. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay un éxito con la manipulación y la alteración de las palabras y del idioma en general al momento de comunicarse, debido a que es un proceso, además de gradual, institucional. Veamos, la mayoría de las personas, la población, digamos, está preocupada por su vida y solamente se enfoca en eso, y eso está perfecto, eso está bien. Y siempre van a tomar de referencia, efectivamente, digamos, a personas con autoridad. Este poder de cambiar el lenguaje no viene simplemente porque el Estado, en este caso, lo decida y lo decrete, sino también porque es a través de las universidades, de las instituciones, de las leyes, cómo están escritas las leyes. Ustedes nunca se han preguntado por qué las leyes son casi imposibles de leer y usan un lenguaje extremadamente complejo. No es por tecnicismo ni tampoco porque sea algo riguroso, sino precisamente que están diseñadas para que la población no pueda llegar a leerlas o a comprenderlas de cierta manera. Todo esto viene con el objetivo de que a través de todas estas leyes, universidades, institutos, medios de comunicación, periódicos, infinidad de cosas y propaganda, logren en 20, 30, 50 años o 100 promover una idea. El liberalismo que nació hace más o menos 2 siglos como forma de gobierno no surgió de la nada, tomó incluso más de 1 siglo promover las ideas a través de toda Europa y que tuvieran éxito en sus revoluciones y principalmente en América. Y estas, el primer paso que tuvieron que combatir es el lenguaje de las monarquías absolutas, el tema del derecho divino. Y hoy en día, aunque todos nuestros estados, digamos, funcionen entre paréntesis, en estructuras diseñadas precisamente por el liberalismo y que se han degenerado sistemas, digamos, híbridos entre democracias plenas, autoritarismos competitivos y autoritarismos absolutos, han tenido éxito porque han tenido la paciencia para manipularlo. Si yo durante 1 siglo o medio siglo voy repitiendo que el capitalismo y el liberalismo son fascistas, que Hitler y Mussolini eran líderes de extrema derecha y anticomunistas, la gente se lo va a creer, la gente lo va a entender así. Y no se dan cuenta de que precisamente estos líderes vienen de los grupos y movimientos socialistas, tanto de Alemania como de Italia. Hoy en día vemos, tanto en Estados Unidos como en América Latina como en Europa, han renacido estos movimientos nacionalistas que distorsionan la realidad, afirman de que sus países se están perdiendo, de que básicamente se están desintegrando, que sus países se están cayendo a pedazos por culpa de la globalización, etc. Y esto es algo muy importante que destacar, porque en 1990 el movimiento antiglobalista lo encabezaban los grupos comunistas, progresistas y de izquierda. Hoy en día, el discurso antiglobalización precisamente viene de lo que supuestamente viene del otro lado del espectro. O sea, hoy en día los que atacan a la globalización no son precisamente la izquierda del siglo XX o de principios del siglo XXI, sino partidos que los medios de comunicación afirman son de extrema derecha, lo cual es muy curioso. Ahí está Vox hablando de la reorganizar la industria y no dejar que las industrias se vayan del país. Ese discurso no es muy diferente a lo que podíamos escuchar nosotros hace 30 años en la izquierda. O ahí está Pablo Iglesias en España, teniendo el mismo discurso que Marine Le Pen en Francia. Entonces ese discurso cala porque toma tiempo. Hay que tener paciencia y eso no es de un día para otro, eso es un proyecto de largo plazo. Y ellos lo han entendido muy bien. Sí, claro. Y de hecho, por ejemplo, de repente vemos también
gente que dice estar a favor de la defensa de los derechos del individuo, pero al mismo tiempo anda cantando cara al sol o defendiendo políticas de Franco o cosas como esas, que en ese momento es donde te das cuenta de que, en efecto, están intentando manipular el lenguaje, están intentando manipular todo el contexto también. Y una de las partes importantes que a mí me deja también este libro es cómo los gobiernos, y lo hemos visto tú más que nadie en Venezuela y nosotros ahorita en México, el manipular la realidad, las cifras, por ejemplo, cuántos muertos hay en un atentado que hubo en un partido de fútbol, por ejemplo, que dicen que no hay muertos, pero hay muchos muertos, o de que no hubo tal robo en tal parte, o de que tal hijo de tal presidente no tiene una casa, y si lo repites, y lo repites, y lo repites, y lo repites, la gente va a decir, no, esto no la tiene. Y podemos verlo en México. Nosotros podemos ver en México personas que demuestran que estos gobernantes tienen todo esto ahí y que ahí está la información, pero también vemos a estas personas que siguen creyendo en esta utopía, diciendo, no, no, es que no es cierto, y no es cierto, y no es cierto, y no los vas a sacar de ahí. Y es algo interesante, porque creo que no nada más ha pasado en Latinoamérica, sino en todas partes del mundo, desde los romanos, y se va a seguir repitiendo, porque creo que el problema aquí es desde el individuo. Empezar a hablarle las cosas por su nombre, esa integridad de conocimiento y de raciocinio con la realidad, y de hablarle las cosas como lo que son: comunistas, asesinos, ladrones, y como debe de ser, fascistas y franquistas son lo mismo. De hecho, George Orwell tiene un libro donde también habla de su vida en España y cómo fue viendo todo el proceso del franquismo. Entonces, es interesante. Me gustaría pasar a una última comentario o pregunta para tocar este tema, y es sobre el aspecto de que nosotros como individuos no podemos desarrollarnos si sabemos que todo el tiempo nos están cuidando, ¿no? Es interesante, porque yo he visto gente que también dice que ya desde ahorita en el mismo celular pues tenemos un ojo que nos está cuidando todo esto, pero si llega a ser una teoría de conspiración, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Cómo ven este punto que fue muy fundamental y fue muy, muy importante en el libro de 1984 de George Orwell? Lalo, adelante. Sí, justamente es un punto muy interesante, porque si bien Orwell menciona las telepantallas, estos ojos vigilantes en todas partes, que acompañan a los individuos, hoy en día podemos mencionar que todos cargamos un dispositivo móvil, un dispositivo eléctrico, que si bien hay muchas cuestiones sobre la ética de la privacidad, que Amazon espía a sus compradores, o que tus búsquedas en YouTube o en Google se quedan grabadas para ofrecerte mercancías, es delicado, y más lo sería aún si el Estado tuviera el control de estas herramientas, no para ofrecerte un servicio o para saber cuáles son tus intereses, sino para saber cuáles son tus ideas. Muy a ese mundo orwelliano, a esa distopía que tiene mucho con la realidad contemporánea, que como las redes sociales mismas, como los dispositivos móviles, son los que se encargan hoy en día de hacer de continuar esta propaganda. El acceso a las redes sociales es un aspecto que no podemos vituperar en el sentido de los beneficios que pueden otorgar, de la comunicación con el mundo, de la amplitud del acercamiento al conocimiento al alcance de la mano, apenas con teclear algo. Sin embargo, también es la posibilidad de darle esa voz a quienes corresponden a una industria cultural, a quien corresponden con estos ejercicios de propaganda, estos bots obradoristas que inundan las redes en periodos de campaña. Es preocupante, y creo que justamente el auge que corresponde a las redes sociales, regresando al punto anterior que venía mencionando, es que las redes sociales funcionan a través de las emociones y de la emotividad, más allá de las razones. Alguien está enojado y despotrica, ya sea a favor o en contra de todos estos personajes. Sin embargo, sigue siendo la emotividad y las emociones quienes perfilan justamente el juicio de muchos otros millones que están inmersos en ellas.
Entonces, sí, creo que no hay que perder de vista ese aspecto. Hay aspectos positivos en esta globalización generada por las redes y por los dispositivos eléctricos de comunicación, pero también el funcionamiento de estos dispositivos, de estas redes sociales, se forjan a partir muchas veces del fanatismo y de la enajenación de los individuos ante personajes como los que ya se han mencionado. Eso podía mencionar Roberto. Adelante, Yoma. Bueno, además de estar de acuerdo con Eduardo, a ver, la tecnología nos ha brindado muchas ventajas y unas ciertas libertades que anteriormente no podíamos ni imaginar. Por lo menos ahí está Bitcoin, la independencia y lo que diría Hayek como la desnacionalización del dinero es gracias al Internet y a la tecnología. Ahora los NFT son la privatización a través del Internet, algo que en el futuro, ni siquiera en el futuro, ya hoy en día está comenzando a separar lo que se entiende propiedad privada del Estado. Entonces, yo sí veo algo muy positivo en esto. No podemos echarle la culpa a la tecnología, eso jamás. Pero eso de que pueden vigilarnos me parece muy ingenuo. Ya lo hacen, no controlan en ciertos niveles. Ellos tienen acceso a la información de estas empresas por ley. En este caso, evidentemente, si son Google o Amazon, es Estados Unidos. Si es TikTok, es el Partido Comunista Chino. Y así, en diversas ocasiones, por lo menos, estas aplicaciones, obviamente, tienen la obligación de cumplir con estas leyes, porque, bueno, es el Estado. Obviamente, utiliza la violencia para conseguir esos fines. Pero hay una batalla. Hoy en día hay una batalla por la privacidad, hay una batalla por la seguridad. Y debemos ganarla dando pequeños pasos, como por ejemplo nosotros utilizando las aplicaciones y utilizando el dinero y las propiedades que el Estado no puede tener. Yo creo que vamos a ganar en eso y yo creo que cada día vamos dando pasos más, ¿no?, con la tecnología hacia un mundo más libre. Pero si corremos el riesgo de caer en un mundo totalitario, ahí está China, que es un ejemplo de cómo la tecnología es usada para controlar a la población y algo tan, tan digamos, futurista que quizás muchos no lo vieron, pero el sistema de puntuación social y de crédito social en China es una realidad. Eso es totalitarismo, digamos, del siglo XXI. Sí, pues totalmente de acuerdo con ambos, porque creo que vemos a la libertad y la razón y la lógica por encima de cualquier otra dogma o cualquier otra cosa que no venga directamente relacionada a nuestra realidad. Pues solamente me queda agradecerles, Eduardo, Yomar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Víctor, como siempre, que está ahí haciendo todo este tipo de eventos, que sigan participando en este tipo de actividades. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Quiero también agradecer a Editorial Innisfree, que también fue parte de este evento y quien está apoyando en esta para que se dé a conocer todas las ideas de la libertad. Mi nombre fue José Roberto Briones Hernández. Solamente agradecerles a los que estuvieron en la grabación, en el video, en esta actividad y pues nada más despedirme de ustedes y si gustan agregar algo más. Pues el agradecimiento, Roberto, el gusto de tener esta charla compartida con Yomar, obviamente a Víctor, a México Libertario, a Nesfri, y pues gracias por estos espacios que se logran generar puentes y pensamientos. Creo que la novela de George Orwell de 1984 es una pieza que debe de ser leída, debe de ser continuada, y también verla con este paralelismo con nuestro mundo contemporáneo. No perder de vista los riesgos que estamos corriendo, los riesgos que se seguirán corriendo a lo largo de la historia, pero por eso son importantes estos documentos históricos, estas expresiones literarias, que a veces logran transmitir un poco más que mismas obras filosóficas. La literatura, con esta carga de documento y de apreciación de la realidad, pues logra también acceder a esas fibras sensibles que venía criticando, pero que también se logran mantener y crear raíces. Muchas gracias. Yomar. Yo quiero agradecer a Roberto, a México Libertario y a Víctor por la invitación a poder compartir este espacio con ustedes, Eduardo.
Y bueno, realmente un saludo a los mexicanos, realmente. Creo que todos estamos en esta pelea, que todos estamos esforzándonos en promover las ideas de la libertad. Y que, bueno, como dijo Eduardo, esto es una constante batalla, esto es una pelea y que tiene riesgos, que nunca vamos a dejar de tenerlos. Quizás mañana ganemos, luego perdamos, y así sucesivamente, pero no podemos dejar de hacer esto porque, como lo mencioné anteriormente, nadie más lo va a hacer. Pues muchísimas gracias y pues bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos.